A pesar de la heterogeneidad de los países de Latinoamérica y el Caribe, lo que esta crisis ha demostrado es la enorme vulnerabilidad de las economías de la zona. Hemos visto la peor recesión en la historia de la región y adicionalmente un retroceso muy importante en indicadores como pobreza, desigualdad, informalidad y desempleo. Un tercio de los fallecidos se han dado en nuestra región, en Latinoamérica y en el Caribe. Y esto, desde luego, tiene un impacto muy fuerte en la economía. Prácticamente toda la actividad económica se está viendo muy golpeada, pero especialmente aquellos países que tienen una fuerte dependencia del sector turístico, como México y la cuenca del Caribe, van a sufrir más. Aunque los gobiernos de la región han actuado de manera decisiva para tratar de mitigar los impactos de la pandemia a través de transferencias a los segmentos de la población más afectados y a través de ayudas a las pymes, esto no ha sido suficiente para poder amortiguar el impacto que ha tenido tantos meses de parón económico. Además de Venezuela, que lleva varios años sumida en una profunda y crónica crisis económica, los países que más van a sufrir por la pandemia este año van a ser, en primer lugar, Perú, cuya economía va a tener una contracción del 14% y además está sumido en una fuerte crisis política, seguido de Argentina, en torno al 11-12%, y después México, cuya economía vendría a caer aproximadamente el 9%. Brasil, Colombia estarán más o menos en lo que es la caída media de la región, que podría rondar el 8%. Que los gobiernos hayan tenido que endeudarse, aumentar sus déficits fiscales, con lo cual hacia futuro va a ser un reto poder mantener la economía estable.